Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es miércoles 15 de mayo de 2024. Soy Manuela Tobías y hoy tenemos noticias de inflación en Estados Unidos, viviendas chinas y un análisis de una entrevista del presidente de Francia, Emmanuel Macron con Bloomberg News. En mercados, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses se mantenían al alza ante el optimismo de los operadores por el informe de inflación de hoy en Estados Unidos. Se espera que la inflación estadounidense se modere en abril, con una cifra global del 0,4%. Bloomberg Economics prevé que el dato subyacente sea el más bajo del año. Loretta Mester, de la Fed de Cleveland, le dijo al Wall Street Journal que sería mejor que la Fed espere a tener más pruebas de que los precios se están desacelerando. China está considerando la posibilidad de comprar millones de viviendas sin vender para apoyar al mercado inmobiliario, según fuentes. Se pediría a los gobiernos locales que compraran unidades a promotores en apuros con grandes descuentos utilizando préstamos proporcionados por bancos estatales. El yuan se fortaleció. El presidente Joe Biden planea enviar más de mil millones de dólares en armas adicionales a Israel, informó el Wall Street Journal, menos de una semana después de que dijera que detendría los envíos de armas si el país ataca a Rafa. La Agencia Internacional de la Energía rebajó sus previsiones de crecimiento de la demanda de crudo para este año debido a la desaceleración económica y al clima templado en Europa. Aun así, el consumo anual sigue en camino de alcanzar un récord de más de 103 millones de barriles diarios. Pasando a América Latina, Argentina redujo su tasa de interés oficial por sexta vez desde que asumió Javier Milley en diciembre, del 50% al 40%. La inflación mensual viene bajando fuertemente, confirmado con una lectura de 8,8% en abril, y su equipo económico considera que la tendencia continúa. Sin embargo, la inflación anual sigue al alza, con un 289,4% en abril. El presidente de Brasil, Lula da Silva, destituyó al director general de Petrobras, John Paul Pratt, tras una disputa sobre el pago de dividendos. El gobierno propone a Magda Chambriar para sustituirlo. Los ADR de Petrobras cayeron antes de la apertura del mercado. El tercer candidato a la presidencia de México, distante en la carrera electoral, Jorge Álvarez Maínez, está acaparando los titulares esta semana. Hay crecientes llamados para que renuncie y apoye a la principal candidata de la oposición, Xochil Gálvez. Como dijimos antes en el programa, esta semana el presidente de Francia, Emmanuel Macron, tuvo una entrevista con el director editorial de Bloomberg News, John McCothwaite en París, donde tocaron varios temas. La entrevista original en inglés está disponible en bloomberg.com, pero para nuestros auditores en español, el periodista de Bloomberg en París, Sami Adghirni, a continuación nos comenta cuál fue el principal mensaje del presidente de Francia. El mensaje principal de Macron era de que en Europa no hace falta solamente una unión bancaria más sólida, sino también una integración más grande de mercado de capitales. Ha sido una entrevista muy enfocada en cuestiones de mercado financiero. Eh, Macron quiere más competitividad, quiere bancos europeos más fuertes, más poderosos, uh, sobre todo frente a los bancos eh, norteamericanos. Él hizo una declaración que ha sido muy comentada hoy en Francia según la cual no habría problema si un banco de otro país europeo comprara a un gran banco francés y al revés, si bancos franceses también pudieran comprar bancos de otros países europeos. Entonces se ha hablado mucho de esos, cuáles serían los, los ganadores y perdedores de esas operaciones de M&A entre, entre, entre grandes bancos europeos. Y Macron, desde, desde su ingreso en la política, ha sido muy consistente en la defensa de los mercados, hizo reformas estructurales, reformas difíciles en Francia, eh, reformas laborales, reformas del, del sistema de pensiones y la verdad es que el, el, el capitalismo francés, digamos, eh, le ha ido muy bien desde la llegada a poder del Macron. Entonces, hoy vemos a empresas francesas que son absolutamente gigantes, colosales en energía, por ejemplo, Total es un monstruo global, eh, tienes también el VMH, que es una superpotencia eh, en todo el mundo. Entonces, eh, eh, esas marcas francesas muy fuertes son también un reflejo de los años de Macron. Sami, ¿por qué se da este interés de Macron de influir tanto en el mundo financiero? Ese es un tema clave y es una cuestión, digamos, geopolítica, geoeconómica. Macron tiene la convicción profunda de que Europa solo puede sobrevivir en un mundo tan hostil y tan difícil con China, Rusia, Estados Unidos, si Europa se vuelve una gran potencia. Y una gran potencia no solamente política, sino también militar y económica. Y para ser una gran potencia económica necesitas grandes bancos, necesitas alianzas, necesitas la unión de fuerzas, aunque eso signifique, como él mismo dijo, que, que eso pueda significar que un gran banco francés sea comprado por un banco extranjero. Eso es un tema muy sensible acá en Francia todavía, ¿no? Entonces, Macron cree que Europa está bajo el riesgo de, de ser un protagonista cada vez menos relevante en el juego global, en un juego más agresivo, de alianzas más fluidas, más efímeras, y entonces... Para Macron la clave es la unión de los países europeos en distintos niveles. En el principio de la guerra de Rusia contra Ucrania, Macron había sido acusado de ser demasiado soft con Putin. Y en las últimas semanas, los últimos meses, hubo un endurecimiento bastante significativo de la posición de Francia y Macron se ha vuelto uno de los líderes europeos más firmes, más duros contra Putin. Eh, esa es la cuestión, digamos, más militar y geopolítica, pero la situación económica de Europa también es difícil, sobre todo porque el business model de Europa ha cambiado profundamente. Europa dependía de la energía barata eh, de Rusia. Europa dependía de la umbrella de seguridad de Estados Unidos y del mercado chino para, para, para sus exportaciones. Y esos tres pilares han cambiado profundamente. Hay una guerra comercial bastante fuerte con China. El umbrella de seguridad de los Estados Unidos ya no está garantizado, sobre todo con la perspectiva de una nueva presidencia Trump. Y la energía de Rusia se acabó o se está acabando con el, la dependencia de petróleo y gas europea. Francia ha sido muy eficiente, muy eficaz en, en transformar su modelo para no perder tanto del gas y del petróleo ruso, pero son problemas estructurales. Entonces, dentro de la Unión Europea habría que unir fuerzas en, entre países para que esa Europa potencia de la cual habla Macron sea una realidad. Para terminar, ¿quién dice que la geopolítica no puede ser entretenida? Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, ofreció ayer una actuación sorpresa durante su visita a Kiev. Vestido con camisa negra, vaqueros desteñidos y guitarra eléctrica al cuello, se unió al grupo local 19.99 en el escenario de un sótano y cantó Rocking in the Free World. Esto es todo por hoy. Para más Bloomberg News en español, ve el newsletter Cinco Cosas o nuestros canales en YouTube, X, WhatsApp y TikTok. Los vínculos están en la descripción del episodio. Soy Manuela Tobías, gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desee recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Esto es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.